Angie Cardona, perteneciente a la Liga Santandereana de Canotaje, anuncia que participará en distintas competencias nacionales. Esta deportista ha logrado 3 medallas de oro en el 2014 por la etapa de canoa femenina en Barranca Bermeja. Para mí es un orgullo poder representar por primera vez a Santander en la Selección Colombia y sacar el pecho y la cara, aparte, más que por mí, por la liga y esperar clasificar a unos Juegos Olímpicos, sería una gran oportunidad y una muestra de lo bonito que es este deporte a nivel nacional y en el mundo. Bueno, mi proceso viene desde cuando empecé siendo pionera en la canoa femenina en el 2014 aquí en Barranca Bermeja, que fueron 3 oros por la selección que estaba. Luego fui a México en Panamericanos para ser el primero, me metí de novena en la final A. Y luego empecé a recolectar más títulos nacionales, permaneciendo como campeona nacional hasta hace algunos años. Internacionales he podido competir en España, en Portugal, en República Checa, en mundiales. Y gracias a Dios he obtenido un título mundial en el campeonato de maratón. Javier Pérez, entrenador de esta Liga Santandereana de Canotaje, invita a todos los interesados en participar de este deporte extremo que se viene promoviendo en Barranca Bermeja. Del 9 al 13 de diciembre tenemos el Campeonato Nacional Clasificatorio Selección Colombia en la categoría Junior, deportistas de 17 y 18 años, en la categoría Sub-21, deportistas de 18, 19 y 20 años y categoría senior, categoría mayores. Cada uno tiene su clasificación. Los juniors van para el Campeonato del Mundo 2021. Los sub-21 van para los Juegos Panamericanos de la Juventud, que van a ser aquí en Colombia en el mes de septiembre del próximo año. Y los mayores van para el proceso clasificatorio a Tokio 2021 y a las Copas del Mundo y los Campeonatos del Mundo que van a haber el próximo año. Gracias a los cuerpos hídricos de la ciudad, ellos pueden realizar este deporte para avanzar y competir a tallas nacionales.